Muy bien, compañeros, se trata de una tarjeta de la marca Samsung, que es una tarjeta inverter y sin más preámbulo, ya la tenemos conectada. Vamos a energizar esta tarjeta electrónica. Observen el LED rojo, es lo que debe pasar, correcto, encendió y se apagó. Encendió la luz serie incluso, porque lo teníamos en serie para prevenir accidentes. Lo he cambiado a alimentación directa, es decir, alimentación plena a la corriente eléctrica de 120 voltios. Vamos a arrancar la unidad y de inmediato nos arroja código de falla. El código de falla que nos da es de 1, 2, 3, 4, 5, 5 blinks. 1, 2, 3, 4, 5. Nos manda 5 blinks. Estado de falla son 5 blinks. Bien, vamos a ver qué significa ese código de falla y continuamos. Muy bien, compañeros, como ya vimos ahí en el troubleshooting, nos hace hincapié en que revisemos la resistencia marcada como 514. Pues bien, ¿qué tiene en particularidad esta pequeña resistencia? Pues bien, esta resistencia forma parte de un puente resistivo que está conformado por otras tres resistencias más. Si nosotros rastreamos esta pista y la continuamos, nos lleva hasta la resistencia 513, 512 y 511. Ustedes pueden darse cuenta que estas tres resistencias tienen una conexión serie y la comparten por medio de la resistencia 514. Y la resistencia 514 está conectada a esta pista. Esta pista es negativo de la fuente. Y las otras tres resistencias están acoplados a positivo de la fuente. Si se dan cuenta, este es el borne positivo de mi puente rectificador. Y de aquí parten esas tres resistencias. ¿Para qué sirven esas resistencias? Bueno, el circuito serie que está conformado por ellas cuatro funciona para reducir el voltaje de entrada. El voltaje de entrada que son un promedio de 340 voltios. Y en este punto, entre la conexión de la 514 y la 513, toma un muestreo el microcontrolador para revisar los niveles de tensión eléctrica en el bus DC. Este es el bus DC, de negativo, positivo. Ese muestreo lo toma el microcontrolador a través de esta pista. Si ustedes la siguen, viene por aquí y se conecta a este jumper. Aquí. A ver, vamos a enfocar mejor. Creo que no se puede enfocar bien. Vamos a enfocar mejor. Bien, volvemos a repetir. El muestreo lo toma el microcontrolador por esta pista. Vamos a rastrearla. Continúa por aquí. Y llega a este jumper, marcado como J14. Este jumper viene, se conecta aquí a este platinado, o a este pad mejor dicho, y ese pad corre una arteria por debajo del microcontrolador hasta el pin número 2 del mismo. Bueno, el pin número 2 es el que monitorea esa cantidad de energía. ¿Cuánto debe ser dicha cantidad de energía? Pues bien, vamos a hacer aquí un ejercicio sencillo. ¿Y por qué es que el fabricante nos recomienda revisar mucho esta resistencia? Bien, si ustedes se dan cuenta, los valores de las resistencias, de las tres resistencias que tenemos aquí, dicen 3003 o 3003, lo que quiere decir que son resistencias de 300 kilos. Resistencia 511 a la 513 son de 300 kilos. Y la resistencia en cuestión, que es de la que estamos hablando, es esta, la resistencia 514. Y dice que es 6801. Pues bien, esto se traduce a 6800. El último 1 vale es un 0. Son 6800 ohms.
Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ya sabemos cuánto es el voltaje de alimentación, cuánto o qué valor tienen esas cuatro resistencias. Bien, vamos a hacer el esquema electrónico para que lo vean ustedes, el diagrama. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Bien, vamos a por una hoja en blanco. Y vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos un bus DC, nuestro bus DC positivo. Este se desplaza por toda la tarjeta utiliza esa tensión. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a correr una línea y de ella vamos a desprender tres resistencias. Una, dos, tres. Estas son las resistencias R511, R512, R513. El valor de ellas es de 300 kilos de cada una. ¿De acuerdo? Y la última resistencia que está acoplada a la 513 es la resistencia 514. Esta resistencia es de 6.8 kilos. Y esto está acoplado a GND. Lo que quiere decir que de esta alimentación aquí tenemos 310 o 340 voltios. ¿De acuerdo? Generalmente tenemos 340 voltios. Porque recuerden que de la fuente dobladora siempre vamos a obtener esa tensión eléctrica. Pues bien, ¿qué dice la ley para calcular aquí la fórmula para calcular, la ecuación para calcular la resistencia total? Resistencia total en un circuito serie es la suma de la resistencia 1 más R2 más Rn, ¿no? N cantidad de resistencias. Bien, vamos a calcular la resistencia total de este circuito. Estamos hablando que son 300 más 300 más 300. Aquí yo pude haber hecho 300 por 3, más fácil, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso. Más 6.8. Bien, vamos a hacer la cuenta de cuánto es. Son 300 por 3 más 6.8. Estamos hablando de 906.8 kilos. La resistencia total es igual a 906.8 kilos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a calcular la corriente. ¿Qué dice la ley de Ohm? Corriente es igual a voltaje entre resistencia. Bien, vamos a calcular, vamos a despejar voltaje. El voltaje son 340 voltios entre la resistencia, que son 906.8 kilos. Para esta, bueno, de aquí en adelante debemos eliminar la K, lo que quiere decir que hay que mover el punto decimal tres posiciones a la derecha. Entonces estamos hablando de que esto quedaría de 906, y aquí estaba el punto decimal, lo vamos a recorrer tres posiciones. De aquí es 1, 2, 3. Y estamos hablando de que quedaría aquí el 8, 0, 0. Estamos hablando de 906.800 ohms, o lo que es igual si esto lo multiplicamos por 1000. ¿De acuerdo? 906.800 ohms. Este es el valor total de la resistencia en ohms. Y vamos a calcular la corriente. Vamos a dividir 340 entre este valor. Yo lo tengo como amps de answer. Y el valor son corriente es igual a 3.74. Vamos a dejarlo así, 3.74. Tenemos un valor de por 10 a la menos 4. Bien, vamos a convertir este valor a una unidad. En este caso lo que vamos a hacer, como es a la menos 4, tenemos que recorrer la coma o el punto decimal a la izquierda solo 4 posiciones. Lo que quiere decir que la corriente quedaría igual a 0.000374 amperes. ¿De acuerdo? Y ya con eso está recorrido 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Ese es el valor en corriente. Ahora vamos a calcular las caídas de tensión. Caída de tensión en resistencia 511. Bien, para calcular la caída de tensión vamos a despejar voltaje.
Bien, para despejar voltaje, quedaría voltios, son igual, eso está dividiendo, pasaría multiplicando corriente por resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el valor de corriente, ya tenemos el valor de resistencia, ya vamos a calcular la caída de tensión para la resistencia 511, que es la misma caída de tensión para las siguientes dos, 511 y 513. Vamos a calcular la caída de tensión, en este caso sería voltios, es igual a este valor, 0.123374 amperes por la resistencia, que estamos hablando de 300.000. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta multiplicación. Nosotros, afortunadamente, aquí en la calculadora ya tenemos el valor de corriente, solo nos resta multiplicarlo por 3000. 300.000, perdón. 300.000. Y nos da un valor de 112. Esto es igual a 112 voltios. 112. Vamos a ponerlo bien. 112.48 voltios. Sale. Esta es la caída de tensión para la resistencia A, para la resistencia B, para la resistencia C. Vamos a calcular la caída de tensión. Recuerden que entre la resistencia 513 y 514, aquí el microcontrolador hace su muestreo para el pin número 2. ¿De acuerdo? Aquí ese es el valor que nos interesa rescatar o tener. ¿De acuerdo? Ese es el voltaje que debemos de tener en el pin número 2 para que el microcontrolador no nos mande falla por esa low voltage, que es el código de falla que nos está dando. Bien, ya tenemos la caída de tensión entonces calculada para la resistencia 511, 12 y 13, la cual es de 112.48 voltios. Vamos a hacer la siguiente caída de tensión. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una es esto, multiplicándolo por 3 y restándolo de la cantidad de voltaje, que son 340 voltios, o hacer la misma ecuación que estábamos haciendo. En este caso, vamos a volver a despejar. Volts es igual a este valor de corriente, 0.374 amperes, por, en este caso sería 6.800 ohms. Entonces el voltaje que debemos averiguar es el siguiente. Vamos a darle review y aquí tenemos el valor de corriente y lo vamos a multiplicar por 6.800. Y nos da, ay, perdón. Vamos a volver a introducirlo. 1, 2, 3. 374 amperes por 6.800. Y nos da un valor de 2,5 voltios. 2.54 voltios. Entonces, este es el valor que debemos de tener en el pin número 2 de nuestro microcontrolador. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros tranquilamente vamos a medir las caídas de tensión en A, que debe corresponder a 112, en B, que debe corresponder, o sea, en la resistencia 511, que debe corresponder a 112, la resistencia B, que debe corresponder a 112, resistencia C a 112, y la resistencia 514, que debe corresponder a un voltaje de 2,5 voltios. ¿No les suena familiar este voltaje? Sí, ciertamente es el mismo valor que utiliza LG para el monitoreo de sus protecciones. Todas sus protecciones de LG son de 2,5 voltios. Entonces aquí estamos viendo que utiliza esa misma cantidad de tensión, 2,5 voltios. Y es evidente pensarlo porque, pues bueno, esa tensión eléctrica ingresa al microcontrolador. Entonces es un valor como podríamos nombrarlo estándar. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a alimentar nuestra tarjeta electrónica con 120 voltios de corriente alterna, protección serie, foco de 60, 70, 75 watts. Vamos a alimentarla. Perfecto, ahí está alimentada. Y vamos a ver, para que se nos haga cómodo la lectura. Aquí están las tres resistencias, aquí está la cuarta. Vamos a checarlo. A continuación vamos a alejarnos para que tengamos un mejor panorama. Bien.
vamos a enfocar aquí. Nos traemos nuestro multímetro y lo vamos a colocar en voltios de corriente continua. Muy bien. Y vamos a alimentar nuestra tarjeta electrónica. Aquí para que vean el encendido. Ok, ya encendió. Vamos a tener mucho cuidado. Vamos a voltearla. Perfecto. Ahora sí, vamos a medir el voltaje en la resistencia. Primero las tres resistencias de la alimentación de 310, de 340, perdón. Y vamos a medir esa tensión que nos está en, que hay en esa resistencia. La caída de tensión se mide directamente en la resistencia. Ojo, para que lo tengan ahí a la mano. Vamos a ponerle aquí esto para que lo vean perfectamente. Muy bien. ¿Cómo vamos a medir el valor de caída de tensión? Lo vamos a medir directamente en la resistencia, es decir, de esta forma. ¿De acuerdo? Así vamos a medir cada una de las resistencias. En este caso, para esta resistencia, espero que lo vean ahí ustedes, lo voy a enfocar. A ver, permítame. Vamos a medir. La primera, tenemos una caída de tensión de 111 voltios. La segunda resistencia, tenemos una caída de tensión de también 111 voltios. La tercera, tenemos una caída de tensión de igual 111 voltios. Ahora vamos a medir la caída de tensión en la resistencia 514 y en ella tenemos 0.73 voltios. Entonces allí tenemos el problema, colegas. Ahí deberíamos de tener 2.5 voltios y tenemos 0.73. Entonces, como me está midiendo una caída de tensión baja, hay unas opciones ahí que qué es lo que puede estar pasando. Les muestro nuestro ejercicio. Aquí tenemos, recuerden, un pin que conecta al microcontrolador. Entonces por aquí se nos puede estar fugando la corriente. Sin embargo, esto ya hablaríamos de un problema en el microcontrolador. La otra es que esta resistencia esté totalmente devalorada. Dudo mucho que alguna de estas esté devalorada, pero sí es importante también hacerles la revisión. Lo primero que vamos a hacer, colegas, es revisar esta resistencia, la 514, que debe ser muy precisa, de 6,8 kilo ohms. Y es la primer alternativa que debemos tomar en cuenta para que este voltaje se nos corrija. Muy bien, vamos a quitar esa resistencia y vamos a checarla. Bien, compañeros, ya tenemos ahí las cuatro resistencias. Vamos a checarlas una por una. Vamos a ver esta primera. Esta nos marca 298. Está un poco devalorada. $2.98 está devalorada. Vamos a ponerla por allí para ver si la cambiamos después. Vamos a medir ahora esta. Esta nos marca 299. Es aceptable. Esta nos dice
299 también es aceptable. Y la protagonista. Seis punto ocho kilos. Está correcta. Esa resistencia está correcta. Entonces, de aquí, la que está un poco devalorada, pues es esta. Vamos a reemplazar esta resistencia. Nos marca 2.98. Vamos a reemplazarla. ¿De acuerdo? Pues bien, continuamos, colegas. Muy bien, compañeros. Pues ya está nuevamente todo conectado. Hemos reemplazado esa resistencia que venía devalorada. Vamos a probar. Conectamos a la red eléctrica, 120 voltios. Vean ustedes. Allí ya se alimentó. Con cuidado. Y checamos caídas de tensión directamente. 110. 110. 110. Y ahora sí, en la resistencia 514. Tenemos 0.7344, es decir, tenemos aún el defecto. Bien, ¿qué puede ser? Como ya les mencioné en este esquema que les hice, bien pudiera estar fugando esa tensión a través del pin. Número 2, debemos de ver qué otra o qué otro componente está acoplado a esta línea entre la resistencia 513 y 514. Hacia el pin número 2. Y tenemos precisamente un capacitor colocado allí. Voy a desconectar para evitar problemas. La resistencia 514. Ustedes la pueden ver ahí. Es esta. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, tenemos acoplado el capacitor 508. Allí en esa posición. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitarla, vamos a quitar ese capacitor, porque probablemente nos esté afectando directamente sobre dicha lectura. Recuerden que esa es la pista que va al microcontrolador y no tenemos otro componente asociado allí más que este capacitor 508. Bien, vamos a calentar el cautín y a retirar ese capacitor. Yo lo que les recomiendo es aplicar un poco de flux. Para poderlo retirar. Calentamos un lado. Calentamos el otro. Y ya. Muy bien. Aquí está el capacitor. Y vamos a hacer la misma prueba. Vamos a conectar nuestra tarjeta electrónica nuevamente. Vamos a ver si ya se descargaron los capacitores. Conectamos. Bien, ya se alimentó. Y comprobamos nuevamente nuestras caídas de tensión. Checamos todas las resistencias nuevamente. Y aquí tenemos 110 nuevamente, 110, 110 y ahora la resistencia que nos incumbe.
2.7351 voltios. Bien, seguimos presentando allí un problema. Vamos a checar bien. Continuamos. Bien, colegas, aunque es importante, allí donde retiramos dicho capacitor, dejemos limpia el área. Si se dan cuenta, ahí donde teníamos montado ese capacitor, quedó residuo de flux en el 508. ¿Qué voy a hacer? Voy a desconectar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar el residuo de flux. Es importante no dejar nada que afecte a ese circuito en serie. Recuerden que para hacer la limpieza debimos haber desconectado nuestra tarjeta electrónica por un periodo de unos 3 minutos para que se descarguen los capacitores debidamente. Muy bien. Esperemos un instante a que se seque, se elimine todo rastro de contaminación. Muy bien. Y ahora sí, vamos a esperar que seque correctamente. Conectamos. Enciende y vamos a medir nuevamente esa caída de tensión. .7349. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a desconectar el pin del microcontrolador. Vamos a ello. Compañeros, entonces vamos a hacer lo que les comenté. He abierto la pista que va al microcontrolador, ¿de acuerdo? No he repuesto el capacitor en su posición. Vamos a abrir esta pista y vamos a checar esa caída de tensión nuevamente. Conectamos la tarjeta electrónica, la red eléctrica 120 voltios, protección serie, foco de 60, 70, 75 watts. Ahí está encendida. Y con mucho cuidado vamos a medir esa caída de tensión en la resistencia 514. Muy bien. Espero que se logre apreciar. Si no, vámonos más para arriba. Muy bien. Checamos nuevamente todas las resistencias y tenemos 110, 109.7, 110, y ahora sí la resistencia 514, 2.5 voltios. Que lo que quiere decir que por el pin número 2 de mi microcontrolador hay fuga. Está el pin del microcontrolador es el que está averiado. En este caso es el microcontrolador completo.
Bien, aquí ya estamos pues maniatados porque el microcontrolador ese tendría que ser de otra placa electrónica, algún donante. Vamos a buscar la posibilidad con algunos colegas de que tengan de estas tarjetas para de desuso, pues para cambiar el microcontrolador. De momento pues hasta acá llegamos, compañeros. Pero bueno, este es el pin que nosotros debemos revisar. Y ya como prueba preliminar que ustedes pueden hacer para evitar todo esto que les acabo de mostrar o enseñar, es abran su pista del microcontrolador como lo hicimos y midan si tengan o si tienen esa tensión eléctrica de 2,5. Si la tienen, pues bueno, ya directamente se van sobre el microcontrolador en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a buscar ese microcontrolador con algunos colegas o aquí en las tarjetas que tenemos a ver si alguno es rescatable. Pues bueno, compañeros, de tener continuación este video se los agregamos enseguida, de no tener porque no encontramos alguna resolución, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado, servido, aprovechado, degustado, disfrutado. Regálenme un like, compartan, comenten, suscríbanse. Gracias, bye.